Saludos, gracias por estar en sintonía nuevamente de La Vida Detrás del Aficionado. Estamos nada más ultimando detalles para poder hablar con Alejandro Curbelo. Chat, señores, Luis Espíndola, no es holograma, no es una imagen, sino que es el en vivo. Alejandro Curbelo, buenas noches, buenas tardes acá en El Salvador. Buenas noches o buenas tardes para todos por ahí, ¿cómo están? Pues, bueno, pues por acá, la verdad que agradecido de tener a dos personas que hicieron historia con Alianza en su momento, y agradecerle a Lucho por haberme dado la oportunidad de tenerlo de tenerte a ti en nuestro programa La Vida Detrás del Aficionado, un programa que voy comentando poco a poco, pues ya llevo un par de tiempo. Pero contanos un poco cómo es la amistad de ustedes dos. Alejandro. Bueno, con Lucho en realidad nos conocimos en Alianza, o sea, cuando no nos conocíamos, si bien nos conocíamos de nombre aquí en el Uruguay, después hicimos relación ese año que compartimos equipo en Alianza, y bueno, y de ahí, no solo con Luis, sino con la familia también, mantenemos una relación, aunque por mucho tiempo estamos lejos, siempre estamos tratando de comunicarnos y permanentemente saber cómo está la familia, cómo están todos, ¿no? Qué bueno. Y vaya que para mí es un honor y privilegio, hasta podría pensar que no estoy nervioso, pero tener a dos grandes como ustedes, tanto uno acá y el otro en el en vivo, pues para mí es un privilegio. Para entrar en materia, por ahí, Alejandro, ¿cómo nace la pasión por el fútbol? ¿Cómo qué? Perdón que no te entendí bien. ¿Cómo te nace la pasión en el fútbol? Tus primeros pasos. Mirá, de toda la vida, ¿sabés? Bueno, yo no sé si en El Salvador debe ser medio parecido, pero acá cuando nace un niño de varón, el primer regalo siempre que recibe es una pelota. Y bueno, la verdad que yo siempre, siempre, toda la vida soñé y me imaginé ser futbolista. Y bueno, me esforcé. Hoy lo que me queda es la tranquilidad de haber lograr lo que logré, llegar hasta donde llegué, dejando todo lo que podía dejar. Entonces, esa es la tranquilidad que le deja a uno que hizo el esfuerzo, todo el esfuerzo que podía hacer para poder lograr lo que pudo lograr. Y desde siempre, te puedo decir que la relación con el fútbol es desde siempre. Y ahora, que ¿quién diría? El gol del empate y el gol de la victoria. ¿Qué se siente? ¿Cómo? Lucho dice que lo practicaste toda la semana ese penal. Sí, es que viste que estaba la posibilidad siempre de la tanda de penales, y bueno, todos lo entrenamos, y bueno, y cada uno intentando y probando y viendo, y bueno, había distintos, a ver, yo creo que distintos momentos y distintas particularidades que podían ser puntualmente en la tanda de penales, ejecutarlo de una manera o de otra. Por lo menos de esa manera lo veía yo. Y bueno, sí, lo entrené. O sea, ejecutarlo de esa forma o también de otra manera, ¿no? Dependía de muchas variables y sobre todo del comportamiento del portero del equipo rival, que es clave, ¿no? Y en ese momento, ¿qué te decían? ¿Cómo era el ambiente en ese momento, Alejandro, previo a la final? ¿Cómo era el compañerismo? La verdad que lo estábamos disfrutando. Lo estábamos disfrutando porque, bueno, el equipo tenía algunos años de no poder salir campeón. Se había hecho una buena temporada regular, que también es importante. Y no, yo creo que lo disfrutamos en todo momento, más allá del el resultado cuando vos jugás el partido, es incierto, ¿no? Pero disfrutamos el momento, que yo creo que eso es lo importante también, disfrutamos la previa, disfrutamos la semana, incluso fue una semifinal, recuerdo, muy dura contra Firpo, un equipo que nos hizo jugar ante algunas, bueno, no vale la pena recordar, pero algunas polémicas arbitrarias, por decirlo de alguna manera, pero nos hizo jugar alargue. Entonces
Nosotros lo disfrutamos como grupo en ese momento. Obviamente que lo disfrutamos en la previa, después en el partido se vive de, cada uno lo vive de una manera distinta y bueno, evidentemente jugamos para ganarlo, ¿no? Sin duda. Gracias a los que están conectados. Mira, por ahí pone Javier Flores y dice, ídolo, hasta lo mencionamos en un cántico de la barra. ¿Alguna vez pensaste que te iba a arropar tanto el aficionado de Alianza? No, no, y vos sabés que yo pienso que el futbolista no lo piensa eso, ¿no? Eso se va dando y tampoco es elección de uno, es más elección de la gente que de uno. Esas cosas uno trata de hacer lo mejor posible o cada uno con su forma de ser y con su forma de sentir la vida y el fútbol, va entrenando y va jugando de esa forma y bueno, después lo demás depende mucho de las circunstancias, y también mucho del aficionado, porque digo, también se han ganado un montón de campeonatos, de distintos equipos y de distintas formas, y bueno, y yo creo que en definitiva, si bien las circunstancias obviamente que colaboran, pero en definitiva es la afición la que se encarga de eso, ¿no? Uno no lo planeas o no lo preparás, simplemente se da. Claro. ¿Vivieron alguna experiencia ustedes dos en Alianza positiva? ¿Cómo? ¿Vivieron alguna experiencia buena que todavía recuerden que les haga reír en Alianza o en el fútbol? Pero vos sabés que tengo una perrita chica Señor, acá y ¿alguna justo. anécdota? ¿Alguna anécdota? Hay una anécdota, dice, bueno, yo me acuerdo de una que fue la principio. Que fue Bah, cuando llegó a estar un achado. ah, sí, me ¿Te acuerdo, acuerdas? sí. Me acuerdo, sí, la primera parte. Sí. Sí, claro. Bueno, nosotros está. Viste que cada entrenador tiene su. Cada entrenador, no, perdón, cada directivo, cada presidente, o cada persona que está de repente al frente de un equipo desde el punto de vista de directriz tiene su impronta, su manera de hacer las cosas, su manera de afrontarlas o su manera de hacerlas. Y bueno, yo me acuerdo que tuvimos la primera reunión con don Ricardo Padilla, ¿no? Que era el presidente en ese momento del equipo. Y bueno, nos citó a todos, no me acuerdo por qué, a todo el grupo. Bueno, yo me acuerdo que tenía que llevar a las niñas al colegio y esto y aquello. Bueno, llegué, creo que 5 minutos tarde, o una cosa por el estilo. Y me acuerdo que estaba Pablo Hernández, el Che, de allá afuera. Y yo llegué, digo, bueno, pero vamos a entrar, dale. Sí. Me dice, no, 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 ya no podemos. Y, pero, ¿y qué pasó? ¿Por qué no podemos? No, no, porque no se puede, porque don Ricardo, si no llegas en hora, no te permite entrar. Ah, bueno, vámonos, le digo yo. O sea, bien, si no nos deja entrar, vámonos. O sea, que no vamos a quedar haciendo. Pero él lo vivía con un nerviosismo, como diciendo, me van a echar, ¿no? O sea, yo qué sé, con un nerviosismo de haber llegado tarde. Digo, acá, por lo pronto en Uruguay, son bastante diferentes las cosas en algunos sentidos. Y obviamente que se respeta la puntualidad y todo, pero tampoco esas cosas de que, viste, que cualquiera se puede retrasar, obviamente, no va a llegar tarde a todas las reuniones, ¿sabes? Pero cualquiera le puede pasar algo una vez. Y se puede retrasar. Pero bueno, sí, es una anécdota porque Pablo está con un nerviosismo arriba que no sabía qué era lo que iba a hacer. Y digo, bueno, vámonos, ¿qué vamos a hacer si no nos dejan entrar? Y bueno, sí, son esas cosas que uno lo sorprende porque lo vive de otra manera, ¿no? Porque de repente llega desde un lugar que las cosas se viven de otra manera, ¿no? Y bueno, está, fue algo bastante particular con Echel. Sin duda, y vaya que eso es lo bonito del fútbol y sobre todo la amistad que le deja de muchos años. Me sorprendió a mí cuando Lucho me dice que íbamos a poder entrevistarte en la vida detrás del aficionado. Me quedé bastante admirado. Había tenido la oportunidad de inscribirte, pero me imaginé que no mucho utilizabas esta red social. Pero qué bueno que ya te tenemos acá y te vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, que no es mucho, porque les recuerdo que a los que nos están viendo hay una rifa en la cual
Alejandro Curbelo va a dar un número y Luis nos va a enseñar el listado y este va a ser el ganador de por ahí una camisa que ya nos la va a hacer llegar mucho. Aquí la tenemos y por ahí vamos a dar las indicaciones. ¿Cómo te adaptas al fútbol salvadoreño, Alejandro? ¿Y cuánto tiempo tardas en acoplarte? No, ¿sabes qué? Llegué bastante joven al fútbol salvadoreño, la primera vez que llegué, y sinceramente me costó poco adaptarme. Recuerdo que el equipo no estaba en su mejor temporada, venía de varias temporadas de no estar bien. Pero personalmente no me costó para nada la adaptación. No, no, me encontré con un grupo de jugadores en aquel momento bastante mixto, muchos jugadores grandes también. Futbolistas jóvenes, no tuvimos una buena temporada, la primera temporada, me acuerdo, en el año 95, y sí, desde la parte futbolística no me costó mucho adaptarme, no sé, cada uno también lo vive a su manera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí particularmente no me costó mucho adaptarme al fútbol y a todo su entorno, ¿no? Que también juegas. El calor, los horarios que en aquel momento ponían, no sé si sigue siendo, pero que en aquel momento ponían algunos equipos para aprovechar el calor que tenían en su zona o algo por el estilo. No lo sufrí tanto, como de repente sé que algunos compatriotas lo han sufrido cuando han llegado. Bueno, yo eso creo que son cosas también muy particulares y que cada uno lo sufre o no de distintas maneras. ¿Qué tal las pupusas? ¡Pah, qué rico! Los años que hacen, ¿no? Una pupusa. Estás loco. Sí, son de esas cosas que se extrañan de El Salvador. Sí, queso con lo loco, dice mi señora que está acá. Sí, estás loco. Esas cosas se extrañan, aparte acá no hay forma, no hay manera, no conseguís, no hay vuelta. Mirá que es una buena chamba esa, es un pique que les tiro ahí a algún salvadoreño que se venga, pone acá un emprendimiento de pupusas, ese millonario. Porque es cuestión de que la empiecen a probar nomás y pa, la verdad, porque yo creo que es bastante recurrente y el 99% de los uruguayos que pisamos El Salvador nos gustaron. Así que sería un buen negocio. ¿Tenía algún liderazgo en ese equipo de Alianza Urbelo? Es difícil hablar de liderazgo, sobre todo que hable uno, o sea, el liderazgo se otorga, o sea, te lo otorgan los compañeros, no se impone ni se nombra, o sea, el liderazgo te lo van otorgando o no tus compañeros, y bueno, tú hablas del 2004, puntualmente. Sí, correcto. Y de repente yo en ese momento llegué, después de haber jugado en la selección, después de haber tenido de repente un buen momento en mi carrera futbolística, con determinada expectativa, ¿no? Sobre todo generada para todos, para la dirigencia que me contrataba, para los aficionados, para la prensa, para todos. Y bueno, tal, después el tema del liderazgo es un tema que más allá de que uno puede llegar con determinada expectativa y no tiene por qué tener liderazgo. El liderazgo te lo van otorgando los compañeros a medida que van pasando los entrenamientos, los partidos y que va transcurriendo el campeonato. Pero bueno, sí, lo que había era mucha expectativa por todo, por lo que había pasado la historia mía anterior en Alianza, y también por cómo venía el equipo. Pero bueno, lo del liderazgo yo creo que es algo mucho más para que hablen los compañeros de que tengo que hablar yo, ¿no? Era líder en la cancha. No, tú lo sabes. Si te lo comenté el otro día junto en una entrevista, digo que fue muy importante para con el equipo, aparte de adentro de lo que es Alianza, en este caso, y yo era nuevo, siempre bueno fue el capitán, cuando no le dije a también. Decimos nosotros en el fútbol criollo, los dos caudillos que teníamos dentro del plantel. Sin duda. Y lo notábamos como aficionados, porque
Te repito, hasta hace poco volvimos a ver ese partido en donde él hace el gol que cae en el hormiguero y nadie va a pensar que se iba a llenar de hormigas. Y tú, Alejandro, haces el gol a lo Panenka en una final que nadie pensó que lo iban a definir así. Pero la euforia creo que gana más que cualquier otra cosa. ¿Qué significa Alianza para Alejandro Campello? Bueno, Alianza, si ustedes que hoy con la tecnología y con todo esto, uno tiene mucha facilidad para encontrar información acerca de todo, ¿no? Y bueno, si vos ponés en Google y te fijás mi carrera deportiva, Alianza es el equipo en el que más años jugué. Entonces, bueno, para mí, incluso para mi familia, es una identificación muy grande, no solo con Alianza, sino también con el país. Incluso nosotros, nuestra hija más chica, que bueno, ya tiene 20 años, imagínate, y es la chica, ya es salvadoreña, o sea, nació ahí. Entonces, hay un vínculo muy grande de nosotros con Alianza, ni hablar, y también con El Salvador, porque yo debo decirlo también, más allá que estoy muy identificado con Alianza, siempre tuve el respeto de todos los rivales. Nunca, pero nadie, de verdad digo, nadie, ni de FAS, ni de Águila, ni de Firpo, ni de ningún equipo, de repente de los que teníamos o podíamos tener en aquel momento mayor rivalidad, algún insulto. No, no, siempre tuve respeto de toda esa gente. Y yo creo que, bueno, que por ese lado va el fútbol, entenderlo de esa forma. Y de verdad que a mí siempre me pasó de esa manera. Entonces yo siempre soy un agradecido porque yo no dejaba de ser extranjero, como lo soy al día de hoy, si decido ir a El Salvador para lo que sea. Como le pasa a Lucho hoy, más allá de que esté ahí hace muchos años de corrido, no deja de ser extranjero y no deja de que ustedes lo vean como extranjero, y es así. Entonces, todo eso, ese cariño, y esa cordialidad que me brindó el fútbol, el aficionado salvadoreño, no solo a mí, sino a mi familia, para nosotros es inapreciable, o sea, no tiene valor, es invalorable. Entonces, evidentemente, tenemos un cariño muy grande por el país, por su gente. No tengo que decir que por Alianza, no, no, ni que decirlo tengo. Campeón histórico ante el Saprissa, Alejandro. Sí. Vos sabés que es increíble, y mirá, si hablamos de las cosas que uno no planea, ¿no? Que las cosas se dan porque se dan. Otro contexto totalmente distinto, con un muy buen equipo que se formó, y bueno, el último título internacional que ganó un equipo salvadoreño. Después pintalo del color que quiera. Pero bueno, el último título internacional que logró un equipo salvadoreño, y nosotros en aquel momento lo que hacíamos era brindarnos por completo a nuestro equipo. Teníamos un muy buen equipo, un muy buen plantel, no solo equipo, un muy buen plantel. Me acuerdo que Adonai era una de las promesas en aquel momento. Era uno de los jóvenes que ingresaba a veces y daba muy buenos resultados, pero que no era titular, indiscutible, sino que jugaba y no jugaba, porque era de los jóvenes que se veía que tenían mucho futuro, pero que bueno, que todavía tenía que ganarse su lugar, ¿no? Y bueno, nada, esas cosas que, como te digo, que el fútbol te va dejando y que se van valorando a medida que van pasando los años, ¿no? Que uno se va dando cuenta de lo difícil que es ganar a nivel internacional. Y cada vez se amplían más las diferencias. Porque los que no evolucionan y los que se piensan que lo que tienen les alcanza, se quedan por el camino, porque todos los demás siguen mejorando y evolucionando y creciendo. Entonces, cada vez la competencia internacional es más dura. Sin duda lo acabamos de ver hace poco y les quiero preguntar a todos, tal vez lo que se debaten, imaginemos que soy una silueta y lo debaten con ustedes. La competición que acaba de hacer Alianza contra Tigres de México hace un par de meses atrás, Alejandro, no sé si la pudiste ver, pues Claro. hago hincapié en lo que tú mencionas, que la medida va avanzando el fútbol, esperemos que no sea un retroceso para nosotros, pero se ve la distancia mal, pero se le hace una muy buena serie, se podría decir,
El fútbol a veces es de suerte o de merecer o de no merecer, pero se pierde con la mínima. No sé cómo si pudiste verlo y qué pensaste al respecto. Sí, no lo vi en vivo, no lo vi en vivo, sí vi después la secuencia, la repetición, el famoso gol del arquero en la hora y todo el asunto. El tema es que cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, el tema es la regularidad, ¿no? Y el cómo uno se convierte en un equipo o en un país competitivo a nivel internacional. ¿Ah? Por ejemplo, Alianza claramente a nivel nacional en los últimos tiempos es un equipo muy competitivo. O sea, es el candidato. Está claro eso. ¿Ah? Después se verán los por qué y por qué se dan determinadas circunstancias, pero es así. Alianza empieza el campeonato y Alianza es el candidato a vencer y es el candidato al título. Ya hace varios años y van varias finales seguidas que juega. Obviamente algunas las gana, algunas las pierde porque no, nadie gana siempre, ¿tá? Pero es un equipo competitivo a nivel nacional, ¿tá? El tema es empezar a mantener una regularidad a nivel internacional. Porque lo que hicimos nosotros en el 95, en el 97 contra Saprissa fue una excepción, una cosa que se dio y que no se repitió más. Lo difícil, o cuando uno se transforma en un país futbolísticamente competitivo a nivel internacional, bien, ganás y perdés, pero ganás y perdés de la misma forma, ¿no? Ganás, perdés, 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 ganás, perdés, 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 no. Ganás, perdés, ganás, perdés, perdés, ganás, 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 perdés. Bien, entonces, lograr Claro. esa regularidad es lo que te transforma en un país, en este caso, si hablamos de a nivel país, en un país competitivo a nivel internacional. Y bueno, yo creo que ahí desconozco un poco los últimos años a nivel la interna del fútbol salvadoreño, la interna a nivel dirigencial y a nivel organizativo y a nivel de selecciones y todo el asunto. Pero bueno, una de las cosas que se me ocurre a mí, ¿no? Nada más, que tendría que empezar a tener El Salvador es la formación, que los futbolistas empiecen desde pequeño a formarse, a identificarse con determinados equipos, a tener competencia, a competir, a no tener miedo a perder, y bueno, y si me toca perder, aprendo, la única manera de crecer es competir, no hay otra, no se puede tener miedo a competir porque voy a perder, y bueno, si pierdo, pierdo, pero aprendo, si no compito, no aprendo, no pierdo, pero no aprendo, no crezco. Entonces, nada, yo creo que, bueno, hay que buscar la forma y la manera a toda aquella gente que está un poco con la autoridad en el fútbol, y que busque lo mejor para el fútbol y tiene que pasar por ahí, o sea, que todos vayan creciendo juntos, que no sea solo Alianza, que todos los equipos vayan creciendo juntos y para sí que el fútbol salvadoreño pueda generar una selección competitiva y ser competitiva a nivel internacional. Sin duda. Por ahí, gracias a los que se conectan, por ahí te mandan saludos. Dice, ¿cómo estás? Un velo, dice el aficionado que te recuerda bastante bien. Y mucha gente por ahí te manda saludos, dice que no te olvidan y que estás siempre en los cánticos de la barra. Dice, grande, un velo. ¿Cómo fue toda esa previa antes de jugar y ganar la final contra el Saprissa? Un velo. Y bueno, nosotros íbamos, o sea, yo no sé si, bueno, no tenés por qué acordarte, no sé ni qué edad tenés tú, pero bueno, ya hace unos años de eso. O sea, ese campeonato se jugaba, esa final se jugaba ida y vuelta, o sea, teóricamente nosotros teníamos que jugar una final en San Salvador y otra final allá en Costa Rica. Bueno, después, por determinadas circunstancias, parece que propusieron jugar una final sola y como Alianza no tenía para el dinero como para costear la segunda final, bueno, ta, se hace una final sola y se hace Costa Rica. Y bueno, y estaba todo preparado, ¿no? Obviamente para que el campeón fuera Saprissa. Estaba todo pronto para que
porque todos los papeles y los antecedentes y todo lo demás decía que el gran favorito a todo era Saprissa. Entonces estaba todo preparado como para que el campeón fuera Saprissa, ¿no? Incluso los que pudieron estar, los que lo pudieron ver, no sé si se acordarán, los que pudieron estar, seguro. Los que lo vieron por televisión, que no recuerdo si se dio en directo por televisión para El Salvador, una vez que termina el partido, nosotros empezamos a dar la vuelta con la copa y nos apagan la luz. O sea, no, se terminó todo, o sea, ¿me entendés? Entonces nosotros lo vivimos como un reto. Para nosotros fue. Nosotros sabíamos que podíamos porque confiábamos mucho en nuestro equipo, para empezar. Confiábamos mucho en nuestra capacidad, pero confiamos en nuestra capacidad no en lo que puedo hacer yo, sino que yo confío en todo lo que pueden hacer mis compañeros y así todos los demás. Entonces, sabíamos que teníamos un equipo competitivo, veníamos de hacer un buen, o sea, no había terminado todavía el torneo local, pero veníamos de hacer de estar en un buen campeonato. De tener un buen campeonato local, era cuando los campeonatos eran de 4 vueltas, o sea que se jugaba todo el año completo y había un campeón por año. Y veníamos haciendo un buen campeonato y sabíamos que teníamos la posibilidad de ganarlo el partido. También lo podíamos perder, pero teníamos posibilidad de ganarlo. Y bueno, y lo vimos de esa forma, lo vimos de esa forma y lo disfrutamos, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Qué bueno, sin duda. Por ahí, ¿cómo era la relación con ese equipo? Recuerdo que estaba Horacio Lugo, Kim Canales, si no me equivoco, Adonai Martínez. ¿Cómo era la relación con todos ellos? No, muy bueno, el grupo era muy bueno. Aparte, al final, ¿a quiénes están nombrando vos? Estás hablando de King Canales y estás hablando de Adonai, que después de los años, cuando empezó a madurar y a crecer y se transformó en figura del equipo. Entonces, estás hablando, y ni hablar King, que viene de mucho antes que yo llegara a El Salvador, ya era figura del equipo, que ya estaba en sus últimos años como profesional, ¿no? Es más, yo no me acuerdo si ese fue el último o el anteúltimo año que jugó King. Entonces, teníamos un plantel muy rico en historia de gente con sentido de pertenencia del equipo. Teníamos jóvenes como Adonai que nos brindaban esa frescura que brindan los jóvenes y esas ganas de llegar y de querer demostrar. Y bueno, y también teníamos muchos jugadores que habían llegado. Me acuerdo que había llegado Mario Elías Guevara. Osorio, Galán, la Chalupa Mirón, que habían venido todos de Tiburones, que habían descendido, y que en base a su esfuerzo y en base a sus virtudes futbolísticas se ganaron un lugar en el equipo, y vinieron a aportar, no solo como futbolistas, sino también como compañeros y como personas. Y me estoy olvidando de muchos otros, ¿no? Me pongo ejemplos que me vienen a la cabeza. Pero te digo, se formó un muy buen grupo, un grupo con gente de experiencia y con gente joven y también con gente que estaba como, en mi caso, que yo tenía 20, en ese momento tenía 24 años, que estaba en una edad media, digamos, con alguna experiencia, pero sin ser mayor. Entonces nos agarró a todos en un muy buen momento y formamos un muy buen grupo. Y bueno, también obviamente teníamos nuestras virtudes que nos permitían ser competitivos a la hora de jugar internacionalmente, ¿no? Sin duda, un grupo selecto como el del 2004 con jugadores que se complementaban en la cancha y también afuera, porque creo que eso influye mucho a la hora de salir campeón con un equipo. Alejandro, pues acá me comentaba Lucho cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo que había una amistad que todos jalaban para el mismo lado, como decimos en el fútbol. Pues por ahí recuerdo mucho ese partido porque uno de esos jugadores campeones es Joaquín Canales de Suárez es mi tío, entonces lo recuerdo muy bien ese momento. Nada, mirá. Bueno, mandale un saludo a tu tío que hace 1 millón de años que lo veo. Porque aparte, no soy nada de. Por eso ahora que me dijiste conectate a Instagram y todo esto, pa, no soy de Facebook, mucho menos, ni Instagram, ni nada por el estilo. O sea,
Instagram lo miro para ver algunas cosas de fútbol, algunas páginas de fútbol que sigo, que veo artículos que me interesan, nada más. Facebook directamente no lo uso, sí tengo Facebook, pero no lo uso, no accedo. Me llegan algunos mensajes, a veces trato de responder, pero no soy de usarlo para comunicarle, por lo menos los uso más que nada para informarme un poco. Pero bueno, sí, reconozco que es una red social donde podés encontrar a mucha gente y te podés comunicar con mucha gente. Y bueno, así que bueno, mandale saludos aquí a tu tío. Con mucho gusto, sin duda. Ya casi estamos por finalizar, solo dos preguntas más y pasamos a la rifa, Alejandro, porque acá tenemos también una dinámica que hicimos con ustedes dos, como invitados, pero acá como que Lucho no quiere hablar mucho porque no No, ha... no, voy a ser invitado. Ah, bien, perfecto. Voy a ser invitado. Por ahí dice Guido, lo que pone Ian Pepe, Alejandro, por ahí. ¿Es igual el fútbol actual al que jugaba Alejandro en aquel momento? Perdón, ¿sabes que se me corta un poquito? Repetime, por favor. ¿Es igual el fútbol actual al que practicabas tú en aquel momento? No, yo creo que el fútbol va evolucionando, ¿no? El fútbol va evolucionando. Hay un montón de cosas que uno va aprendiendo, que uno va entendiendo a medida que va creciendo, y está viendo que el fútbol va evolucionando y va cambiando, obviamente según el nivel donde se lo mire, ¿no? Si vos mirás lo que es la élite del fútbol mundial hoy, hablamos de Inglaterra, de España, podemos decir de Italia, de Alemania, y vemos que van cambiando por distintos motivos, porque encuentran un sistema o encuentran una metodología de entrenamiento y de juego que funciona, hasta que los rivales, hoy hay mucho scouting de rivales, el estudio de los rivales, y bueno, hasta que los rivales te encontraron la vuelta y tenés que buscarle la vuelta por otro lado porque eso ya no te alcanza. Ha mejorado también desde el punto de vista físico, ha mejorado desde el punto de vista tecnológico. Si vos te fijás, hoy futbolistas, hablando de las grandes ligas, ¿no? Hay 400 cámaras por todos lados. Todo lo que haces, queda filmado en algún lado. Lo que sea, lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que hiciste, lo que no hiciste, queda todo registrado. ¿Ah? Claro. Entonces, todo eso juega también. Entonces, yo creo que sí, que si bien el fútbol en su esencia es el mismo, pero sí ha cambiado, se ha modificado. Para bien o para mal, bueno, ya eso irá en gustos. Lo que sí yo creo es que es muy difícil, y yo creo que no, hasta ni siquiera es válido, comparar el fútbol en los distintos tiempos, ¿no? O sea, es como decir, y Pelé ahora sería el mejor. Sí, estamos adivinando, no sabemos. Pelé fue el mejor en su momento. En su momento fue el mejor. Si hoy sería el mejor, Claro. si hoy podría jugar, si no podría. Por nombrar Pelé, que está lejos en el tiempo, ¿no? Y no lo vamos a saber, y es adivinar, y es decir, no, porque fíjate que ahora con todo lo que se corre, él no corre, no sabemos, porque tal vez lo prepararían mejor, lo prepararían de otra manera. Entonces, sí, comparar el fútbol en los tiempos es muy difícil, es decir, ¿fue mejor este o es mejor este? Este fue mejor en aquel momento y este es mejor ahora. Y Claro. bueno, de esa manera sí lo pienso así. Te vuelvo a repetir, porque las cosas cambian y es muy difícil decir si el de ahora jugara antes, si no lo hubieran preparado como lo preparan ahora, ¿jugarían el fútbol de antes? Y no lo sabemos. Y si el de antes lo prepararan como ahora, ¿podría físicamente e incluso desde aquí, desde el intelecto, entender el juego, poder estar preparado físicamente para enfrentar los partidos, incluso las seguidillas partidos que hay? No lo sabemos. Entramos ahí en una suerte de adivinanza Claro. que son solo opiniones y adivinanza, nada más que eso. Sin duda, gracias por esa respuesta, Alejandro. Dice Óscar Silva, un gran saludo al par de ídolos de mi infancia. Gracias por la novena del 2004.
Y por acá hay otro comentario, Lucho, que dice Rodrigo, muy bien recordados a ambos en la historia de Alianza. Qué gusto verlo. Jamás se van a olvidar de ambos nombres. Gran enseñanza de cómo jugar con garra y corazón por un equipo. Ejemplos a seguir. Muy recordados todavía, tanto Lucho como Alejandro. Sí. Yo creo que nosotros lo sabemos. A Lucho le debe pasar lo mismo, mucho más que él está ahí en el país. Y bueno, te vuelvo a repetir, eso no es algo que nosotros elegimos o que nosotros pedimos o que nosotros. Eso es un tema de la gente. Y bueno, para nosotros, para nosotros, yo sé que estoy hablando por Lucho también. Para nosotros es un placer, es un honor. Y también lo vivimos de esa manera, porque vivimos y sentimos el fútbol de esa manera. Y bueno, lo haríamos, yo creo que lo haríamos nuevamente sin ningún lugar a dudas. Sin duda alguna. Diga que el físico no nos da ya, ¿no? Pero bueno. Lo acabo de conocer, no crea que lo conozco de años, lo entrevisté hace como 3 semanas y es una gran persona, debo de reconocerlo y admitirlo, que gracias a él te tengo a ti en el programa y qué bueno, qué bueno. Bien, Alejandro, hicimos, si logra ver, hicimos una trivia donde tenían que adivinar quién era el jugador misterioso. En esta trivia tú aparecías así. Y los primeros 10 que adivinaran iban a ganarse por ahí una camisa, y esta ya es la imagen original. Y Bien. acá tenemos las 10 personas que son las ganadoras, obviamente numeradas. Te pido que me digas un número del 1 al 10. Lucho ya tiene también este listado, lo estamos haciendo en vivo para que vean también los aficionados. Que nos des un número del 1 al 10, y Lucho va a leer quién es esa persona quien se ha ganado la camisa de Alianza. Bueno, muy bien. Y bueno, ¿qué número te puedo dar? Yo creo que te voy a dar el 8, que era el que yo jugaba. El 8. Sí, señor. El 8, bueno, ese Vindelito 22. Acá está. El 8 es Vindelito 22. 22. Si está conectado, si está en el vivo, por favor, escribirnos a un mensaje en DM para poder hacerle llegar la camisa en su momento. Por acá pone Alejandro Cesarini, Alejandro César Pumpelo Ahuete. Hay gente que te conoce hasta con el nombre completo, Manuel. Sí. Bueno, no me queda nada más realmente que agradecerte por haberme brindado este tiempo para conocerte y recordar todos esos buenos momentos. Sé que pudiéramos seguir hablando toda la noche, pero el tiempo apremia. Tengo de invitado a un gran jugador también. Y sé que también él hizo tiempo para estar aquí. Gracias, de verdad, un abrazo a la distancia, Alejandro. Que Dios te bendiga. Gracias por todo, te pone la gente. Y pone Víctor Palacios, Polo, una lástima que como dije, no se te dio. Pero a mí sí me gustó mucho tu trabajo. Bueno, mirá, lo único que bueno, si no se conecta quien ganó la camisa, me la pones en un paquete y me la mandás por DHL. Te la recibo acá. Claro, sin duda, cuando ya todo esto pase, vamos a poner ahí por. Bien, voy a dar un minuto, Polo, no te desconectes, tienes mucha razón. Si el ganador no responde, se la vamos a dar a otra persona porque lo correcto sería que pudieran elegir, porque esa era una de las reglas. Claro. Vindelito, por favor, si estás conectado, hacernos llegar un mensaje. Dice, Curbelo tuvo la dicha de ponerse la celeste en una Copa de América en el 2001 y compartir con Chevantón, Stoyanov, Diego Pérez y entre otros. Sí, cierto. ¿Cómo fue esa Sí, etapa? la verdad que una experiencia, y bueno. No, sabes que no es broma, ¿no? Y no es de la boca para afuera, pero sí es lo que de verdad, por lo pronto a mí me pasó y yo creo que le pasa a todo futbolista.
que es lo que uno siempre suena de niño, ¿no? Este, defender la camisa de tu país es invaluable, este, y es algo que, más allá del dinero y más allá de lo que fuera, este, es un prestigio y una experiencia que nadie te la va a poder quitar nunca. Este, así que bueno, la verdad que son esas cosas que uno no dependen de uno se esfuerza para tratar de ser digno, por decirlo de alguna manera, y de ser elegible, y bueno, este, tuve la fortuna de que pudiera ser así, y tal. La verdad que para mí fue una de las mejores experiencias que tuve desde la parte futbolística. Sin duda que ese paso por selección es vaya que como dicen por aquí, la graduación de un jugador, llegar a selección, gradúa y es, dicen por aquí, Chío León, por jerarquía, logros, es el máximo ídolo nuestro, en su momento, en esta lucha. Lucho hizo el gol que también nos dio la alegría con el gol. Siempre digo que lo que ha logrado, lo que hablaron anteriormente, ¿no? El torneo internacional y todo lo que han jugado de esa época en Alianza, como digo, ellos se merecen más que uno. Uno simplemente estuvo 2 años, tuve la dicha, la suerte que también hicimos ese gol para el empate. Y bueno, después, como digo, enseñándole al Colo a partir de la semana cómo debe hacerlo, lo aplicó el día del partido. Es No cierto, cuente esas es modo. cosas, ¿no? Esas cosas no las cuente, que queden entre nosotras. Que queden entre nosotros, no cuente, no cuente. Esas cosas no se cuentan. Tienen la interna esas cosas. Buen hombre, Colo. Bien, Colo, no respondió, el ganador no respondió, ¿No así respondieron? que te pido, no, No. así que te pido, con esto estamos por finalizar, te pido que me des otro nombre y si no No, otro responde, nombre no, pues, otro número. perdón, otro número, perdón, El y 3. si no, pues, El perdón, 3, el 3. el 3, Javier Flores 17. Puedes mostrarlo ahí, Lucho, para que lo vean. Javier Flores 17, estás en el vivo, por favor escríbenos, ya sea con un comentario en estos momentos o un DM. Dice Miguel Fernández, saludos a esa fiera que tenías a la par, Mauricio, cariño y respeto para el chico. Gracias, Miguel. Javier Flores 17, si estás viendo el en vivo, por favor escríbenos. Por ahí queremos saber si están y si no, pues ya vamos a ver qué decisión toma. Dice, Polo, contanos la experiencia de cómo se te ocurrió patearlo a los manecas en el 2004. Bueno, yo lo he contado varias veces ya, porque es una pregunta bastante recurrente. Este, pero bueno, una de las opciones era patearlo de esa forma, no era la única manera que se podía ejecutar. Y bueno, dependía de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo dependía de lo que hacía el arquero rival. Este, que realmente no sabía cómo se comportaban los penales, no tenía ni idea. Este, y bueno, para patearlo de esa forma tenés que estar seguro que el arquero, que el portero se va a tirar, que va a elegir un palo y se va a tirar. Si no, corres el riesgo de que se quede parado y bueno, en la para de pecho la pelota y se queda sin mucho esfuerzo con la pelota en las manos, ¿no? Entonces, este, yo lo que hice fue durante toda la tanda de penales observar a Manotas Castro, mirarlo, 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 y bueno, lo que vi fue que era permanente, siempre él elegía un palo y se jugaba, elegía un palo y se jugaba, elegía un palo y se jugaba. Alguno embocaba y atajaba, otros no embocaba el palo y bueno, eran gol, o le daban el arco los que ejecutaban, ¿no? Este, pero bueno, eso me dio la certeza, o me dio el empujón que necesitaba como para definir de ejecutarlo de esa forma. Este, aparte, yo lo que intenté en el momento de hacer la carrera y todo, fue hacer todo el gesto como que la iba a cruzar fuerte, que es el gesto que generalmente hacen los zurdos cuando la van a cruzar y le van a pegar fuerte cruzado. Los que han jugado fútbol y son zurdos van a entender, porque vos hacés todo un gesto como que vas a pegarle duro y a cruzar el balón, ¿tá? Entonces yo hice todo el gesto hasta llegar al balón y bueno, yo sabía que él por el gesto iba a elegir ese palo. Este, y bueno, era cuestión después de ejecutarlo bien y de buscarle el arco, porque si vos también hay un también hay una también
tengo que ser buena conmigo. También hay una parte de ejecución que tiene que ser buena, porque si no, no es gol. Porque por más que el arquero se tire para un costado y vos le va al arco, no es gol. Así que también, y acerté al arco, y bueno, terminó en gol. Pero hay una parte de riqueza técnica también que vos tenés que ejecutarlo bien para que entre en la pelota. Porque si lo ejecutás, pega en el palo, ¿qué ha pasado? Pega en el palo o le vas al arco, más allá que el arquero se tire y quede fuera de. Fuera del ángulo de tiro, no es gol. Entonces, bueno, un poco lo que me llevó a ejecutarlo de esa manera fue eso. Sin duda, gracias de verdad, Alejandro, por la entrevista. Abrazo fuerte hasta Uruguay. Que Dios te bendiga en todo lo que venga, en proyectos, en tu vida. Y nada, agradecido también a Lucho por brindarme este espacio de tenerlos a los dos, aunque él tenía que estar acá por querer salir también, porque él era parte de él, porque así era la dinámica que yo quería hacer, tenerlos a los dos, porque él hizo uno y tú hiciste del gane, ¿verdad? Y eso es de admirar. Pero ¿sabes cuál es el tema? Sí. Vos sabés cuál es el tema, ¿verdad? ¿O No. no sabés? ¿No sabés? El ¿Sabés tema. o no? ¿Sabés o no sabés? El tema de la conversación. No, ¿sabés cuál es la verdad de la historia? No, 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 no me la contó Lucho. Bien. No me la contó Lucho. No me la contó. La verdad de la historia es que si Lucho no hacía el empate, no había penal. Esa es la verdad de la historia. Esa es la Solo, verdad. Esa es la verdad. siempre lo cuento y lo que le digo que era un grupo mezclado de gente con experiencia con algunos jóvenes. Eso fue sumamente importante. No nos caímos nunca. Sí, arrancamos toda la primera vuelta rompiendo la y la verdad que terminamos clasificando cuarto. Sí. Pero mentalmente sí, éramos un equipo fuerte. Sí, donde todos sabíamos lo que queríamos y después entrando en los cuartos, bueno, no había la posibilidad de la final y creo que la final, como digo, más allá de un resultado inverso, todos metimos, todos sabíamos lo que queríamos, logramos el empate y bueno, después terminamos con un gran gol, eso me dio, como digo, era la frutilla que nos faltaba para el torneo que había. Sí, ni hablar. Aparte, también fue una final que hubo que jugarla como hubo que jugarla, porque nosotros no habíamos planeado jugarla de esa forma, pero bueno, hubo que jugarla como había que jugarla, o sea, con un hombre menos desde el minuto, no me acuerdo si fue 12, 15 por ahí, y había que jugarla. Y aparte que yo creo que otra cosa que le da mucho valor a todo era que era un muy buen equipo el de fase, ¿eh? Era un muy buen equipo y era un equipo que venía de muchos años de una hegemonía en el fútbol salvadoreño de ser ganadores, ¿no? Entonces, era un muy buen equipo el equipo de FAS. Sí. Y no era sencillo ganarlo, y mucho menos sencillo. Era un equipo con mucha experiencia en finales, con un hombre más de los primeros minutos. Entonces, todo eso yo creo que le da un hándicap a la victoria que tuvimos. Porque también el nivel del rival que tú afrontás eleva tu logro, ¿no? Entonces no le ganamos a cualquier equipo esa final. Más allá que hubieron muy buenos equipos de FAS también anteriormente, pero ese era un equipo que venía con una hegemonía muy importante a nivel nacional y de mucho tiempo jugando juntos, con un mismo entrenador durante mucho tiempo. Y bueno, no era fácil, no era sencillo. Y yo creo que eso también eleva un poco el logro. Claro, y por ahí ponía un aficionado que le haces recordar el gol con solo narrarlo y cómo lo cuentas, y es lo que te decía, muchos aficionados todavía lo recuerdan los dos, y es de admirar por la manera en la que hicieron historia con el equipo. Y pues como te decía, agradecerte hoy que sí, ya sé cuál fue el momento que si él no hace el gol no hay penales y si no hay penales no hacías tú tampoco el gol. Claro. Nada, agradecerle a los dos por el espacio brindado nuevamente a Lucho y a ti. Y espero que no sea la primera, sino que tengamos otra y que sea un poco ya más con más tiempo, porque el tiempo también nos apremia. Y un abrazo a la distancia, Lucho. Gracias por hacernos recordar tantos buenos momentos. No, al contrario, agradecido.
Uno siempre, la verdad, que está con ganas de recordar los buenos momentos. ¿A quién no le gusta recordar los buenos momentos? Los buenos momentos, los momentos que se disfrutaron, los momentos que salieron tan bien o mejor de lo que uno lo esperaba, son siempre buenos de recordar. Y te vuelvo a repetir, tenemos siempre, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de toda mi familia. Un gran recuerdo y mucho cariño por El Salvador y por toda su gente. Así que bueno, es un placer para mí, un placer. Bueno, te mando un abrazo grande, estamos en contacto, saludo a la familia y te agradezco por me dar este espacio con Mauricio acá. Y bueno, primero Dios se vendrán cosas más importantes que tenemos planeado hacer también, pasando esta pandemia que realmente nos ha afectado a todos. Sí, Y ni a hablar. cuidarse. Hay que cuidarse, no hay vuelta. No es broma, hay que cuidarse. Les mando un Exactamente. abrazo grande, mandale saludos a la familia, a Lucho. Y bueno, a la orden como siempre, gente. Un abrazo grande. Un abrazo, Ah, gracias. abrazo grande. Salud.